No mames que no las has visto en esta segunda temporada, ya se nos van acabando las películas y hoy, y nada más, ¿qué? Y nada más, con su playera pistache. O sea, a lo mejor quería yo poner un fondo verde, ya no hubiera podido. Hubieras tenido que salir encuerado. No, no, no. Ah, no, ah, no es verde. O sea, sí son tus películas. <laughs> la oh, les está yendo bien, ¿eh? Desde la, la cancelación les va a ver. Por, mi... Por eso te dije. <laughs> <laughs> a ver, con la cancelación se vendieron más boletos. No, más, güey. Está todo muy bonito, ¿eh? La, le dije que se pusiera verde para que se viera que sí son películas reales, mira. ¿Quién fuera ¿Eh? cancelado? ¿Eh? ¿Eh? Todo ¿Eh? esto yo con mis manos vacías haciendo que el Rory ponga una película. Ah, así. ¿sí? ¿Y adentro qué hay? Así tus VHS nada, son unas, unas casitas armadas por Rory, así, Exacto Ay, todas Rory. vacías. Así. Oye, qué bien. Tío, qué emoción estar aquí. Eh, okay. ¿Qué, qué miedo esta película, eh, en las circunstancias que está viviendo. O sea, yo. Es que no aprendes. No, no, no aprendes. <laughs> ¿no? Yo dije, cuando me hablaste fue, oye, güey, eh, vamos a ser nomás que lo has visto. Y yo no, seguro va a escoger irreversible. Ya lo. <laughs> ya la hicimos. fíjate ah, ah, ¿qué Ya bueno? la hicimos. ¿Qué? Es, es una situaciones las... <laughs> que no hemos vuelto a subir, sí. Qué bueno, Ustedes qué entenderán. Bueno. Sí, no, es que, pues es que sí es irreversible. O sea, o sea, hablas de ella y es irreversible. O sea, ahí sí no hay vuelta atrás, güey. Estamos revisando todo porque ay Ay, va. Ay, Ay. Ay no pero vale eh, qué eh, bonita película en estos momentos. Sí. Tenemos al señor Alex Fernández. Hola. Para hablar de qué peligro. representa ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Hoy el tío Robert, y no mames que no lo has visto, junto con Alex Fernández, hablarán de la película de Aristócratas. Esta es una película estadounidense del 2005. Es dirigida y escrita por Paul Provenza. Tiene una duración de 92 minutos y esta práctica estuvo súper divertida. Neta, escúchela. Así es, los aristócratas. Para mí, una cosa excesivamente sui generis, un documental que yo creo que muchos críticos agarran y dicen ¿Qué es esto? Wey? ¿Qué chingados es? ¿Qué chingados es esto, güey? Creo Ajá. que como el mismo chiste de los aristócratas, de repente no se entiende este documental. ¿Por qué existe, güey? Pero a mí se me hace, bueno, no solamente muy divertido, sino parte histórico por la cantidad de gente sí. de la comedia gringa que está involucrada bueno internacional porque también hay varios Monty Python ahí mm -hmm. varios comediantes ingleses a mí se me hace eh, eh, maravilloso lo que hizo Paul Provenza y dijo a ver vamos a hacer este desmadre y creo que desde pues a lo mejor eh, no eh, dominar el eh, eh, el trabajo de cineasta hizo unas cosas que son Exageradamente experimentales y exageradamente raras. Sí, no. no, o sea, cinematográficamente, creo que es. Si quieres ver ahí un guión y unas tomas, eh, sí, creo sí. que no va por ahí, es más. Lo que le llaman Talking Heads. O eso. Sea, no, es que pues todo es Talking Heads, ¿no? Eh, nada más. Bueno, salvo la escena del mimo y lo de South Park, que ah, claro. es maravilloso. O sea, para mí son dos puntos sutiles, finos y muy bonitos. Y una película que. 2005 es cuando se estrena y, y la bandera de la película era un poco hacia la libertad de expresión, fíjate. Mm -hmm. Así se anunciaba. Y mira ahorita... ¿no? Alberto <laughs> la culpa es del... del y mira, del, mira el, del, ahorita 2022, <laughs> ya le dimos la vuelta. Nos escuchamos como señores así... Ay, no, no, no. ¿no? Por, ¿cómo supuesto, están? por supuesto, bienvenidos a Laura Boomer. Esta es Laura Boomer y, y todo... Porque esta es una película... Que, que me parece que va a abogar por eso en estos momentos, ¿no? Por, eh, pues por decir lo que sea. Porque eso es el chiste, decir lo que sea. Uh -huh. y, y originalmente lo, lo que es muy interesante de la película es que es un chiste que era así como de... Esto acá... Sí, era un era un son? secreto entre comediantes, ¿no? Ajá. Era así como, eh, como cuando jugabas melón y melames en la escuela, ¿no? De, de hecho, así empezó... O sea, en algún momento así fue la rutina prohibida. O sea, de repente estábamos todos... y Ay, La rutina prohibida, nada más por estar Ajá. chingando. Y, y, bueno, nunca la he grabado ni nada. Y, y ahí está. Qué bueno, tío. Señorita. Ah, sí, güey. pendejo. ¿y? ¿Qué, ¿Qué, tío? Tío. Tío. qué bueno, güey. La neta, qué buena decisión. Sí, hasta la Sí, tenla aquí, aquí tiene que estar. Por eh, aquí, pero güey. Paul Provenza dice: A la verga, no. Sí. Vamos a hacer un documental sobre ese chiste. Órale, putos, todos lo conocen. Ahora. De dejen de Y, y ves pelejos? algunos hasta nerviosos, güey. Así sí. de: Ay, no mames. O sea, Drew Carey, cuando, cuando graba ahí, era Drew Carey en Whose Line y Sirene. Uh -huh. O sea, estaba como muy estrella, güey. O sea, uh -huh. muchos riesgos, güey. No había tanto internet con tanta velocidad uh -huh. de información. Pero, o sea, eh, justo estaba pensando: en el episodio vamos. O sea. ¿Tú lo dirías aquí, el chiste? ¿Así? Sí, pero ahorita te doy unos consejos legales que ahorita ya me sé varios. así ah, no, sí lo puedes decir, pero nada más te voy a decir qué no debes decir. Ok, ok, ok. O sea, me por... imagino por dónde va. O sea, no, es que sabes que... No, ¿Sabes quién me aconsejó mucho? Este... La Yostopoe. Pues. Cuando vino Just Top me dijo, güey, Pero ya me habló fuera, de... Él, eh, ya estaba fuera. Ay, no, güey, iba, o la fuiste a ver i, al penal. I, así. Iba a dejarle. Así, así. Le dejaba su pastel con una lima así de... Dime, dime, cuéntame, Just. Aquí está no, tu no, periódico, no, 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 Nos contó cosas de... O sea, ya de, de manera legal, cómo sí si te pueden chingar y cómo no claro. por medio de, de contenidos en, en YouTube. Y la verdad es que... Sí, nos dio unos consejos que sí estuvimos apuntando o así de, oh, la ¡ah, vez. no mames! No, tiene experiencia! Oh, 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 oh. Y luego, así estábamos. ¡Ay, ah. Ah, entonces puedo poner las miniaturas! Aparte, te daba, te daba tips de la sí. miniatura que sea, ¡ah, sí. ok, gracias! Sí, 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 sí. Sí. Y espérate la nariz, otra vez. Claro, ¿eh? y ¿tú? haz un unboxing cada tres. <laughs> ¡ah, qué tontito, güey! Haz un unboxing. No, pero es que sabes que hay unas leyes muy pendejas aquí en México, güey. Sí. Muy pendejas, güey. Que imagino que es porque en el tiempo en el que se promulgaron no eran pendejas, ¿no? ¿Y ¿Sabes qué es lo peor que no, güey? Que son recientes, ¿Ah, sí? ¿eh? o sea, son recientes. Y de hecho, este, lo que me decía Joss es que con su marido, bueno, con persona, ahora persona, su marido, mi amiga así. mi, mi compi, tu compi. Tu tu colega. Mi colega, la Joss. Tu colega de cancelación. <laughs> mi colega, así ¿Qué onda, Joss? ¿Sigo yo? Va, sí, va, tienen, va, ahí, va, ¿tienen va? su grupo, ¿no? Donde se juntan todos los cancelados ahí <laughs> los viernes. Uy, pero si hubieras las risas. Me la pasabas contando el chiste de los aristócratas. Sí, sí, ¿A, quién, sí, le a, ¿A quién, quién le va? ¿A quién le va? A ver, ¿quién sigue? <risa> <risa> no, <risa> no, es que sí, de verdad, hay unas cosas que ¿Qué leyes que tú dices, Ay, claro, ¿suprisa? No, no, ¿suprisa? no me quiero poner a hablar de eso. Ah, no, porque son leyes, sí. No, mejor no. no pero, pero, Arriba, pero, la <laughs> Arriba la constitución. Arriba la sí. constitución. Pero, güey, de verdad hay unas cosas que, que sí me dejó boquiabierto Just Justop. O sea, que hay muchos, y esto es una recomendación, si tú eres, eh, pues, pues esto subidor del... de contenidos y, eh, y todo eso, pues la neta, mejor infórmate porque o si bajale. te quieren chingar, te pueden chingar porque ahorita las leyes eh, sí pueden ser un desmadre para chingarte. O sea, y, y esto, es, esto es lo peligroso, uh -huh. ¿no? Que de repente esos que piden que se dejen decir ciertas cosas, si tú dices Nel, dices Ah, Nel, y le buscan por dónde, por dónde chingarte. Y lo peor es que hay leyes muy pinches, eh, eh, pues muy mal redactadas que se pueden prestar para, para interpretar. Chingarte. O sea, tú sugieres que nos armemos. Eh, este, por si cualquier cosa <laughs> No, no, no Yo no, 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 ¿No, no, jamás dije eso A ver, yo jamás dije <laughs> eso Eso es lo que va a decir el señor Alex Fernando. <laughs> no, no. Eh, 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 no, no, no Por ejemplo, es una de las cosas que no puedes decir <laughs> No, es <broma. risas> Incitar a la violencia <laughs> eh, Eso es un disclaimer legal, ¿no? Ya nos, es cierto sí, Ya nos armamos, tío ya, sí, ya, ya. ya, tío, entonces ya compro escopetas dices, Yo que viajo tanto de a Texas, ¿sí? ya vamos para allá. Ya vamos para No, 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 claro que no, güey. Ahora o sea, que estuve en Texas me tocó un Uber armado. No mames, ah, un Uber preguntamos, armado. preguntamos, este, Sanasi y yo, oye, Sanasi ¿tienes pistolas? Sí, 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 tengo tres. Ah, bueno, dos, me robaron una, dijo. Me <laughs> roban una, pues, de aquí no, del número. Todavía peor, dijo una cosa incorrectísima, porque así súper tejano, eh, íbamos, íbamos el pinche Uber, y nos dice, tengo tres pistolas. Bueno, dos. Una la dejé en el coche y mi esposa agarró el coche y pues se la robaron. Y se voltea y nos dice, women, right? Nosotros <laughs> 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 así, nos va a matar, nos va a matar. En El momento en que sepa que somos mexicanos, nos va a sí. matar. No traía agua, pero traía pistolas. Ajá, ¿sí? Sí, sí, güey. No, y traía la pistola y me dijo, pero no la vamos a usar. Sí. No la voy a usar en la primera, me dijo. <laughs> si ahorita llega alguien y se nos mete, primero sí, huyo, dijo. Primero huyo del peligro. Y si sigue, si ya lo ¿Te matamos. ¿Te has dado cuenta cómo en Estados Unidos, o sea, tú estás en un centro comercial y alguien quiere pasar, es así como de. Excuse me, S sir. S yo, excuse y depende me. de dónde estés, ¿no? Sí, tú te repente así como de, ¿qué pedo, güey? Sí. Nada más pasa y empújame tantito y pábrete la verga, güey, no, ¿no? Pero siempre se dice, Excuse me, sir, o te tocan, así. Sorry, sir, sorry, ah, sorry. Sir. Sí. Güey, tranquilízate, güey. O sea, Sorry, que, sir, que... yo solo sí, sí, sí. Eh, ahí estoy en la escuela. <laughs> Sorry, teacher. Sorry, teacher. No, güey, todo el mundo está muy tenso, güey. Está muy tensa la cosa allá, ¿eh? eh estuve un mes eh, presumiendo, ¿no? Estuve un mes allá perdiendo dinero en una gira que no hizo dinero. Eh, pero estuvo muy chingona. Pero se divierte uno, la sí, verdad. Se divierte uno, güey. Pero están, están ahorita tensos, locos, divididos. Todo el mundo así. Y aparte me tocó ir San Francisco, California, Texas. O sea, como que... ves, ¿ves? Y cada uno, no, están muy locos, güey. Los gringos están muy locos. Bueno, pero. Máximo que, respeto. Pero que sea chú. O sea, aquí también tenemos nuestras cositas. Sí, o sea. bueno, pero. Pues, ahí anda. <laughs> sí, está, ahí, ahí ahí anda. Bueno, sí, ahí anda. Bueno, ahora con el tren Maya todo se va a solucionar. <laughs> que ya es de seguridad nacional. ¿El tren Maya? así entonces... O te... lo del agua. No, el tren Maya. ¿El tren Maya? Ya, ya todo lo que no quiere el presidente que no se hable es porque es de seguridad nacional. Claro. Tú lo no sabes, tú. Mírame. No, yo de trenes sí no sé. Yo no sé ni de trenes <laughs> ni de mallas. De, de mallas así, no, de, de, la verdad. ¿Para qué? Selva. ¿Me no, a mí preguntan. Bueno, este. Blancos güeros. <laughs> Los aristócratas. Tú, ¿cómo llegaste a la película? No recuerdo exactamente cómo llegué a esta película y tengo una teoría y es que también la dirige Gillette. Uh -huh, uh -huh. y yo soy muy fan de, de Penn and Teller. Uh -huh. yo tuve una etapa de mago. Cuando era eh, Alexito el Mago. ¿Neto? Ajá. Eh, no muy, muy chiquito, muy chiquito, como de 10 a los 15 años fui maguito. Y aprendiste a... Uh, hacer aprendí algo? a hacer ya todo, lo olvidé y soy bastante torpe. Pero es muy parecido a la magia de la comedia, de hecho. Nada más que en la comedia hay más dinero. Y... Eh... <risa> <risa> no es cierto. Pero, no es cierto. Y no, no, Puedes cancelar un mago así de... No, no. Es, ese truco no me gustó, mago. No, como es, que parte una mujer. <laughs> y... El señor anda a partir a una mujer en dos. Pero o sea, es que, que son muy inteligentes los ¿no? dos porque te dicen, no es cierto, está completa. Pero tú puedes decir el chiste después de decir, no es cierto y no vale, güey. Pues ese es el problema. Solo, solo, solo un... si eres del otro grupo. ¿Eso que de... te faltó? ¿Juntarla sí. después de partir en dos? Magazo. Eso ¿Sí? es lo que. Porque alguien del otro grupo puede decir un chiste y después decir, ah, oh, no, bueno, es que eh, ya cambié, eh, ya. Eh, tan... eh, Ellos sí, entonces, eh, ah, no sé, si ya cambiaste eh, ya, pero tú puedes decir, yo ya cambié. Ah, no, tú no, güey. Bueno. Sí, pero. Bueno, ahorita bueno, bueno. Ya, no, ya, no, ya no se parten personas en los trucos para evitar esos problemas. O no, desaparecer disfruto. no tienes que desaparecer mujeres y hombres por igual. ¿sí? Exactamente. Es, <laughs> eh, es, es más, más hombres así. Eh, no, no, no. O sea. Y un trans también, para que no se ofenda, ¿no? Eh, ¿Cómo que a mí no me desaparecen? De ay, exacto? mira, a quien quieras desaparecer, tío, bro, <laughs> A quien tú quieras. Eh, llegué por la magia al, al, al documento, yo creo, porque por Pen Led porque me dio por ver muchas cosas. Tenían un programa que se llamaba Bullshit también, Penny uh -huh. Eh, y, y empecé a verlo y me acuerdo que me sorprendió mucho sobre todo ver a Bob Saget ahí fue la primera vez que vi a Bob Saget en su papel que no fue a Full House siendo comediante y todo fue muy impresionante la vi en mi compu ahí como creo que hasta estaba en YouTube eh, en ese YouTube de ese entonces y este y lo vi con unos amigos y hasta jugábamos en la escuela a decir el chiste sí, de en es. el. En, ajá, en, con, ah, sí, ¿no? con los maestros. Ah, Con los maestros. Esos amigos ahora son Franco Escamilla. Franco Escamilla. <risa> <risa> Franco Escamilla. Rix. No, así nada no, todo Rix, <laughs> eh, Caro Quintero. ¿Carla y. Carla Panini. <laughs> y es lobo. No, 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 puro tipazo, güey. Es ¡Es broma! <risa> ¡Eh! <risa> Es broma, mire, tenemos a Hitler aquí. Ah, Hitler como... <laughs> sí. es un, un, te va a ver el coco, mira. Ah, coco. Oh, no, por favor, dice. El coco se le está... Enfrentamiento de dos grandes. No invadas, dice. Ay, no, invadas. Ah. Es polaco <laughs> <Exacto>. este. Este <laughs> es Hitler disfrazado de Chapa. Hombre, okay, este es... La gente no había notado que este programa es nazi. Ah. ¿Eres de esos supremacistas blancos <risa> morenos, <risa> Qué raro. <laughs> <laughs> lo, lo, Ay, mo, lo, abres las pelis y todas son las de mi lucha ¿sí? ¿cómo? cómo? Eh, ¿qué peligro este eh, esta película? Me me, me me gustaron varias cosas ah, por ahí hacen una referencia no sé si fue Carlin o, o cuál fue que decía que es como el jazz exacto eh, de improvisación y, y me gusta porque por si no han visto la película pues no mames que no la han visto eh, es un chiste básicamente es un chiste escatológico de shock un chiste eh, donde se juega mucho con la línea de lo correcto y lo incorrecto, pero que básicamente, pues, es, es un poco, me lo imaginaba como un chiste de polo polo, ¿no? Donde el proceso es lo interesante y el remate, pues, es una pendejada, ¿no? Pero ¿qué sabes que es lo interesante? Que este chiste es como una especie de, de concurso, de a ver mm. quién llega más lejos. Puto. Sí, claro. A ver quién llega más pues, A ver quién llega eh... más lejos y a ver qué, qué, qué estilo le imprimes, ¿no? Porque también... Cada uno tendrá este, sí, sus su herramientas. Porque el mismo chiste está estructurado como para que te des vuelo. Eso no puede pasar, por ejemplo, con el chiste de. Eh, Abuelita, no te puedo recoger porque te chupé el diablo. No. no, no, no. <laughs> con el con eh, el león de melena larga con el de león de, de melena clásico. negra que eh, de, de melena negra sí 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 es que yo ya digo larga para no meterme en problemas sabes que yo lo intenté contar en un live y ¿Eh? me salió de la verga yo vi que lo contaste en vivo y fue en ese live ajá ese fue el que te salió yo lo estaba disfrutando tío ya ves sí. ahora ya soy güey que estuvo de la verga y <laughs> <laughs> ah, vale la, la gente <laughs> me criticó mucho porque no le llegué ni a los talones Ay, a, a por, polo es que sí. pero sabes por qué por querer copiar el estilo de Polo Apolo claro no, es que no. tiene que ser a tu estilo sí. Sí y con el, los aristócratas pues uno ya le puede imprimir uh -huh. su estilo tú te haces el chiste de los aristócratas Jorge no. quieres ¿Cómo, Rory? Que, quieres que te lo cuente no. Alex quieres que te lo cuente te lo voy a contar pero al final del episodio vamos a, al final del episodio lo vamos a contar por primera vez en vivo tanto el tío Robert como yo pero primero el tío Robert <risa> <risa> Ok. primero okay. el tío Robert y toda la familia va a ser <laughs> o sea es, es, es... no han pasado tantos meses ¿eh? <laughs> Ay, qué más güey y... No, <laughs> Ah, me lo chingo, me eh, lo chingo. Güey, eh, eh, se me ocurren unas cosas. A mí me da miedo ese claro. chiste, te digo. Porque también cuando yo vi la película, y fíjate que yo la vi cuando recién estaba entrando al, al stand-up. Uh -huh. Tenía como seis meses y me, y me empecé a juntar mucho con el Cobarrubias. Y me acuerdo que una noche, ahí en el, en el Beer Hall, dije, vamos a empezar cada quien a contar. Güey, no mames. Dije, ¿dónde estoy, cabrón? Güey, sí, sí. no mames. Estos güeyes me van a matar un día, es que. Hay una cosa muy bonita cuando sucede el chiste entre comediantes y creo que por eso funciona. O sea, cuando estamos, no sé ahorita en estos tiempos extraños, pero entre comediantes hay una confianza donde se sabe que lo que está sucediendo... Es completamente falso. Yo lo defino un poco como una alberca de pelotas, ¿no? Es como una alberca de pelotas, pero las pelotas son cosas peligrosas. Entonces te metes a la alberca de pelotas y yeah, ja, 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 ja. Y luego sales del alberca y ya no estás en la alberca de pelotas, solo sucedió. Es, esto es una manera de jugar y hay una complicidad con los comediantes que, pues, con este chiste pues, te das vuelo, güey. Y, y, y sabes que es un espacio seguro donde estás diciendo cosas. Horribles nada más por el hecho, es una postura muy libertaria, pero por el hecho de que se pueden decir, güey, ¿no? Eh, que yo siempre he pensado que es mejor que se puedan decir cosas horribles a que solo se puedan decir algunas cosas. Mira, yo lo veo así, de repente puedes, puedes ir en el coche y vienes con tus compas. No, a mí me pasa, lo ven con el cojo, con el abridor en turno. Uh -huh. o, sea, o, o sea, no co el, con, o sea, con, el, con el cojo. cojes con, con el abridor en no, turno? No no, ah, no, no. O sea, el cojo no es mi abridor en turno. Ah, no. ah okay, ok. Es que okay. así se entendió. Sí, sí, con, sí. ¿Vengo con el cojo o con sí, sí, sí. mi abridor en ah, turno? No. Sí, o sea, vengo con, con, con el cojo. En turno, sí. Con el cojo y sí. mi abridor en turno. Y de repente puedo venir manejando y decir: Muévete, pinche pobre, a la verga, que esto mata. Y la gente sí, se ríe. Claro. Porque sabe que es tan absurdo, tan irreal mi comportamiento. O sea, saben que es irreal que yo me comporte así, güey. Saben que yo no soy así, por eso claro. da risa. Es absurdo. Y es, lo que estás diciendo. Es y lo que está diciendo está mal y, y te ayuda a identificar lo que está mal. Exactamente. O sea, pero es, eh, es raro, ¿no? Es, estoy actuando como un güey insano, este, sí. sin cordura, y eso da risa porque es. Tú no eres así, tío, pero ahorita te estás viendo así. Si de repente yo dijera, muévete, pinche pobre hijo de tu puta madre, y nadie se ríe en ese momento. Me preocupo porque dijo: sí. Ah, verga. La, gen la gente es broma. Sí, la gente piensa que lo estoy diciendo, sí. que lo estoy diciendo en serio. Sí. Entonces, e e eso me preocupa porque a veces vienes y, 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 y nada más estás rebasando la línea porque vienes con tus compas, pero de repente dices: No mames, si esto lo graban, de repente, como dices, es, pues yo venía cotorreando diciendo que, uh -huh. por ejemplo, ahorita que este programa es nazi. Claro. Y hay gente culera que por chingada dice, ah, ahí está la prueba de que. <laughs> el tío Robert, no solo, <laughs> no solo hizo lo que hizo, sí, también sí. es nazi. Sí. También es nazi el hijo de su pinche madre. Uh -huh, uh -huh. Es, es, es muy peligroso, pero se entiende, y, y eso yo lo quiero explicar varias veces, que, que cuando tú dices algo y la gente se ríe, bien, porque la, pi la gente piensa que eres contrario a lo que estás diciendo. Sí. Si de repente Trump dice, voy a hacer un muro para que ya no pasen los pinches latinos, y nadie se ríe, y él no se ríe, uh -huh. dices, verga, este señor está hablando en serio. Si sí lo va a construir. Eh, si sí lo va a construir, está bien, bien pinche loco. Pero si existen las risas es porque se entiende que justo eres lo contrario a lo que estás claro. diciendo. O que por lo menos no llegas a esos, a esos niveles. Y en el caso del chiste de los aristócratas, creo que aparte las reglas son muy claras. O sea, es, es un juego, güey. Es casi como un juego de mesa horrible. Es el indisulandia. <laughs> es el <Ingezulandia, risa> pero extremo, güey. O sea, pero tiene reglas, sabes qué estás haciendo. Eh, y, y, y bueno, me gusta esta cosa de. También me ponía a pensar cómo sería hoy el chiste de los aristócratas. Porque ahí, ahí tocan un poco ese punto, ¿no? Que la idea del chiste es jugar con lo prohibido. Y era muy escatológico. Al principio, porque eso era eso era lo prohibido. O sea, no sí. podías decir caca. Y, y ojo, porque también tiene que ver. Es que este, en, en esas partes se me parece un documental que, es, que es, es muy bello para cualquier comediante. A ver, si sí. eres comediante, si, si es, ya tomaste sí. tu curso con quien sea que lo hayas tomado, es obligatorio ver los aristócratas. Claro. Es, es obligatorio. O sea, no empieces a tener ningún respeto a un comediante que no haya visto los aristócratas. Es lo mínimo que se te puede exigir, porque habla de que, precisamente, dices, te burlas de lo que más duela o más te altere en ese momento histórico. Eh, hay, hay una parte donde dicen, este, eh, que está, está, está la familia haciendo el show de los aristócratas y de repente empiezan a, a, a ver los sucesos del 11 de, de septiembre. De septiembre. Sí, sí, sí. Y tú dices, no mames, o sea, en ese momento... Eso era algo de lo cual no está permitido sí. hablar, pero justo hablar de eso sana, o sea, eh, empezar a, a, a poder reírse de esas temáticas en ese momento histórico sana. Y el, el, el caso del de Gilbert Gottfried, eh, En paz, descanse, descanse, en poder, eh, es muy bueno, porque están en el roast de Hugh Hefner. Eh, aquí es aquí le dice el, el, el batalla de el gatada de vatos. Estaban en gatada de vatos, Estados Unidos. Y, eh, <laughs> y entonces sube el vato Gilbert Godfrey uh -huh. y hace un chiste del 11 de septiembre uh -huh. cuando habían dice, pasado, creo que ¿qué? dos semanas, cinco sí. días. Una cosa Dice: así, vi, Vine a Los Ángeles haciendo escala en el Empire State. Exacto. Y que la gente Est le Estaban barriendo todavía en Nueva York, ¿eh? o sea, así. Y, y nadie se ríe, le gritan tuzun. Y es tanta la tensión que decide contar el chiste de los aristócratas. Y tiene una cosa ahí, digo, eh, sin sonar como muy mamador artista de, de la comedia, pero era la válvula de escape que necesitaba Estados Unidos y ese momento. Porque fue como, no, es que a ver, a ver, a ver. Lo que necesitan es desten destensarse de este asunto, güey. Y entonces se volvió loco. Dijo: Voy a contar este chiste de la manera más obscena posible. Uno, para op opacar lo que dije del 11 de septiembre. Y dos, para que. <laughs> o sea. Ah, no, y es que fue. ¿qué, qué, ¿Qué herramienta en qué momento, cabrón? Uh -huh. O sea, fue una, fue una genialidad. Y en el documental se ve de manera precisa y preciosa que, que, que lo, hizo, lo hizo muy bien. Porque de ahí sí. el, 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 el Rose. Empezó a funcionar, ¿no? Y, y fue otra vez como, bueno, vamos a. Vamos a seguir riéndonos. Sí, como que fue una manera de, de, de aplanar el terreno, ¿no? Eh, es, mira, si, si ya nos vamos hasta acá, entonces ya nos podemos regresar después a, a decir estas cosas horribles que están un poquito más controladas para la televisión, ¿no? Pero fue como, vete al, al extremo, o sea, di eh, lo que sea. Y sí, dice lo que sea en tele. Y se, 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 se vuelve loco. Los, los, los comediantes dicen. Es que es, es, eso también me parece muy, este, eh, muy interesante que a, habla de lo que es incluso el mundo del entretenimiento. Uh -huh. Habla de la desesperación de la familia por vender su acto. Y, y, y estás hablando, sí. es un chiste que cuentan los mismos entertainers: sí. cómo en, en, en este acto de desesperación, de querer tener trabajo, de querer figurar pues incluso se podría llegar a estos, a estos límites. O sea, todavía hay como cierta explicación sociológica para que te cause más risa. Tú y yo conocemos tanto, pero es que por cinco minutos en, <laughs> ¿En LOL, dice. <risa> <risa> no, ¿ah no ¿eh? está <laughs> Bueno, si quieres ver no el que... chiste de los aristócratas en México, eh, <laughs> se llama LOL. <laughs> Sí. temporada, se temporal. se pasan ¿no? el bolo alimenticio y, y todo, nada, bueno, pero es que esa es la comedia que México también, ¿También? Ah. o sea, es que no entiendes, no, en... no le entiendes como el Rick and Morty, no le entiendes tío Robert, era, era el gato de Schrödinger Gear. Sí, que bueno, me eh, ya ganaste ya. Eh, más o menos, es que gané, a qué costo. A qué costo, tío Robert. Ya, ya, costo, no, ya, no, ya no, puedes regresar ya. Ya no puedo regresar. Mira, lo, a, ayer eh, escuché a Richie decir, "Yo hice lo que tenía que hacer y ya no hablemos más del asunto." me encanta. Sí, es que también <laughs> había, había un orgullo ahí de... Sí, sí, ya, ya, ya. ya, ya. ya, ya. <laughs> eh, pero bueno, es eh, LOL y los aristócratas, hay algunos puntos en común. <laughs> comediantes queriendo hacer reír a comediantes. <laughs> eh, es que justo, a ver, es que, eh, o sea, por algo se mueve, de, se vuelve se con, con algo... Sí, es algo muy primitivo y, 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 y tienes razón, o sea, el, el, el LOL... <risa> <risa> es, es, es los aristócratas, güey. Hice cosas horribles. <laughs> ¿Y sabes qué? No me arrepiento. Sí, bueno, ya, o sea. No me arrepiento, ese jamón estaba rico <laughs> No me arrepiento. El jamón del bueno. No me arrepiento de salir en tanga. <risa> <risa> Se me veía que, aparte. Eh, <laughs> es claro, si usted ve LOL, que yo soy equipo sangre. <laughs> Equipo Sangre, sí. sí. Un abrazo para los equipos Sangre. Que equipo pensamos, Sangre, sí. vamos con todo. No nos no engañe, el equipo Carne, ¿eh? El equipo Carne <laughs> el, es, gente el equi horrible. es tendencioso. Es ese, tendencioso. Sí, el, ese... Eh, prejuicioso, me atrevería prejuicioso. a decir. Es prejuicioso. Y luego, luego, claro. traen una altura moral así de... Oh, ay, sí, es, y luego, sí, yo he sí, visto mira. mira. Ay, mira cómo orino aquí en el <risa> estadio. <risa> ay, mira, <laughs> cómo orino en el estadio. Mira, como, como, cómo orino hacia sí. mis espaldas así, haciéndole así, así. Sí, exacto. Ah, Diego Rivera pintando. Qué <laughs> moral para el gobierno, mira. Sí, él, eh. el sangre. <laughs> El Team Sangre se mueve mejor. <laughs> no, el Team Sangre, o sea, de entrada estamos rotos por dentro del Team Sangre. Eh, eh, eh. So, tenemos que hacer un esfuerzo. Yo tengo una teoría, es que todos los comediantes son Team Sangre. Sí. Es, es mi teoría, no la he comprobado. Yo tengo. yo, yo la. O oh, son Team Sangre y. <laughs> es broma. Es broma. <laughs> es broma. The Aristocrats. Yo suelo tener trabajo mañana, tu Robert. Ya, te vamos a meter al grupo de Whatsapp ya. Ya, Hay un grupo de Whatsapp ¿hay un grupo. ¿Cómo se llama el grupo de Whatsapp? ¿El de los cancelados? Ay, o sea, los canceles, así es Los cancelados de Luis Buñuel <laughs> Los cancelados de Luis Buñuel <laughs> Los cancelados, <laughs> los cancelados los este, Oye, Luis... entonces, pues Los aristócratas, mi tío Roberto Aristócratas <laughs> <laughs> Todo mundo, o sea, George Carlin Chris Rock Guppy eh, 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 -Wolver. Wolver. Hay unos eh, de lo, más los, los, Bueno, los Monty Python. Los Monty Pythons, eh, Los menos penanteles. Unos que ya ahora grandes o sea, John Stewart, que en su época le estaba yendo a toda madre, pero ahorita ya es pues, leyendaza. Sara Silverman. También ah, nos ah, está. El de Sarah Sarah está Silverman. importantísimo. Sí. Que hay. Tenemos hasta gente, comediantes, eh, mujeres de, de la tercera edad, diciendo cosas horribles, jugando. Y, y, o sea, creo que es importante para, para poner en contexto el, el chiste. Es un, es un juego. Es el juego. Es Meloni Melames Extreme. Ok, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos el Meloni Melames. Mm. ¿Extremo? Meloni y... y... Eh, sí, pero es que a mí me, me gusta más el de los Alex O ¿Sabes ¿Sí? qué es lo peor, güey? Que de, desde que ah, ya está reviendo la película y digo, Ay, no mamas, es que no me voy a aguantar las ganas de hacer mi versión, pero es tranquilo, tío. Revés". Bueno, hoy vamos a hacer al final de este episodio. Pero me voy a envir muy leve, wey. Las dos. Está bien. Está bien. Es que se me ocurren cosas muy enfermas, güey. Sí. Cabrón, güey, ayúdame. Eh, no. No, te tienes que ayudar tú, brother. ¿Sabes qué? Ve a terapia, mi hermano. Sí, ya, ya. Ve a terapia. Llevo no? 20 años en terapia. Ve más. <laughs> Ahora vas tres. Ve más a terapia, por favor. <laughs> Con varios psicólogos. Sí, de, de diferentes de escuelas. Todo. Ajá, exacto. Constructivistas, freudianos, <laughs> lacanianos. Es que para mí, a mí me divierte mucho rebasar los, hacia ciertos límites de la comedia. No, claro, ¿no? claro. Es que sí. Sí, no, no, no son límites de la comedia, son límites. Son, no, no, no. Son los limites, no es de la comedia, nada más. Eh, no, son los son límites los de lo que está, pues, del constructo social pero, pero que es... está sucediendo ahorita. ¿Qué, qué? o sea, dime es... una cosa? Tú cuando te subes, supongo que, o sea, sí sé que uh -huh. eres blanco y todo, pero te subiste al metro. Ah, eh, ¿Me estás ya albureando? <laughs> no, no. ¿Sí? ¿Y me lames el metro, dice? <laughs> Melón ah. se subió al camión <laughs> y, me y me lames el metro, metro tasqueña. Me lames en Pino Suárez. O sea, este. wow eso trae, eso trae capas. Sí. Eso trae capas. Melón se hace Zócalo y Melames me en Pino, Pino Suárez. Suárez. No, a ver, a no. Ver. ¿Te llegaste a ver. De allá está subir el metro, sí. sí. señor. Sí, sí, sí. El metro blanco. Ay, para conocer. <laughs> el metro blanco. Al, al, la estación de Polanco. La, ¿no? Sí, no. No, hacía no, no. de Polanco a Constituyentes sí, de Constituyentes a Polanco. Fui más usuario de, de microbús por, por ser, vivir en el Estado de México. Ah, eh, si vieras de, ¿cuándo? De, de satélite. De satélite, de satélite sí, Pero entonces, no, no? ¿sabes el toreo? Yo no, es, es que me quedaba mejor. Yo vivía en Echegaray, entonces me quedaba mejor agarrar solamente el camión ah. que iba a directo a satélite y ya caminaba a la que era tu casa en ese entonces. Muchísimas gracias. Sí, no, el, nada, nada. El, el metro Toreo era. ¿Te podías perder? No, no, sí. No, y claro. hay un blanco en metro Toreo, sí, ya es pues, <laughs> o sea, Bueno, no, pero lias esto se es metro. Ah, no me estás. <laughs> no, no te estoy buscando. Hay una línea amarilla que te dice. No rebase la línea amarilla por seguridad. Ah, yo pensé que la línea amarilla del metro, que esa no hay que entrar nunca, esa no, es la del oriente. No. Esa es la que va al oriente. A a no, no. la de Oceanía. Hasta, hasta Aragón, 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 Aragón. llego. ¿La línea amarilla? Sí, porque el, el, el símbolo de Aragón es una ardilla, pero después sí. ya es un cuchillo, ya vienen otras cosas. Tienes razones, no rebase la línea amarilla. Es, lo que nos están diciendo es no pase Aragón. No pases, güey. Nadie necesita pasar de aquí. No pase a Aragón. ¿no? Gente. Eh, ajá, hay una línea amarilla. Si no no de... sí. Tú no eras de los que de repente decías, ah, a ver, ajá, y ¿verdad? te asomabas hacia el metro sí. y le hacías a tus amigos, ¡Ay, ya, ya me caigo. Y no. tu novia te decía, no, 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 no Alex, no, no, no. no ya vente, No me voy a caer sí. Y por dentro decías, oye, no me gusta si me caigo y por le haciendo aquí al mamón. Pero, pero, ay, 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 ahí ay. andabas, ¿no? O de sí. los güeyes que se asomaba hacia el precipicio y la gente te decía, no, 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 tranquilo, tranquilo. Somos esos. Sí. Pero nunca nos aventamos. No. Casi te caes tú hace poco. Casi me caigo Casi yo, pero caes. ¿sabes qué? Como me. Pero como que te agarró ahí, güey. Como, ay, como ay, me ay. porto bien, güey. Ajá. Yo sé que nunca he bajado al pinche. a las vías, güey. A las vías. O sea, sí. yo me asomo y así. Ay. 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 Es que es. es, es, es eh, aparte. Pero ahora, ahora eso ya está mal también, cabrón. Claro, no todo está mal. Pero. Lo, lo Es que hay una cuestión también ya en la chamba que tú sabes dónde está la línea y, y este. Híjole, híjole, híjole. ¿Hasta dónde? Y, y a veces a uno se le pasan ahí las cucharadas. No, y te va otra, que yo escuché hace poquito. No me acuerdo quién la dijo. Este. Que ahora te mueve en la línea, güey. O sea, dices, yo hice mi chiste, aquí mm. me quedé a 30 centímetros de la línea, y pasan tres años y ya la línea está Jim acá Jeffries. y dices. Jim Jefferson. Jeffers, en su en el, no sé si es el último especial, pero él dice: No me vengan a chingar porque nuestro trabajo es que aquí está la línea. Y entonces nosotros jugamos con la línea. Uh -huh. Y entonces decimos cosas horribles con la línea. Y después esta línea se mueve. Y entonces no me vengas a chingar por algo que dije hace 10 años cuando la línea estaba acá, uh -huh. cuando ahora está acá. Y me parece pues, completamente exactamente, razonable. Uh -huh. Pero lo chido de los aristócratas es que es rebasar la línea por un pinche kilómetro. Pero todo. Ajá, pero uno dice, ok, este chiste es esa herramienta que tenemos los comediantes para pasarnos de verga y rebasar este, la línea. Es como, como una especie de, de amnistía. Sí, es el, es el, el club. Es, el sí, club de... es como de, ok, pero ahora creo que ni siquiera eso está, está permitido. Y lo peor es que la excusa es pues muy absurda, ¿no? Porque te pueden hablar de normalización. ¿sí? No, es no, no hagas chistes sobre. Sobre eso porque normalizas. Mm. A, me gusta, eh, ahora que las plataformas de streaming ya no saben cómo taparse el culo, ves que ponen al principio una leyenda como la que ahora pones tú en tus programas, tío Robert. Sí. Eh, y sobre todo, en este lo pones en dos este veces. Ponlo dos veces y, y pone el. <laughs> ¡Es broma! Cada, es como, más, como, en este momento no... interrumpe y ponla. Ajá. Estamos de vuelta. <laughs> Dicho lo cual, hay, hay, hay Me gustan. No, no sé quién es el que pone. Eh, el, el, o, si yo quito esto, estaría negando que existió. Eh, o, no, porque ves que te piden luego en películas de Disney de quítale aquí cuando este, salía ahí el, el blackface haciéndolo así. <laughs> eh, y entonces eh, te dicen: dejamos la película íntegra porque eh, quitarlo sería negar que esos uh -huh. estereotipos. Eh, porque ahí, no es, y, ahí y es sí no es comedia, es alterar una obra, que también es un delito. Es alterar una obra, y estamos luego ya llegando como al medio al oscurantismo de también los libros y ya este, quémenlos. Y, Cancel, o sea, cancelar a los muertos. Cancelar y... a los muertos. Ahora que está la guerra Ucrania-Rusia, había ferias del libro que querían que ya no hubiera escritores rusos en las ferias del libro. ¿Qué culpa tiene Dostoyevsky que aparte la pasó mal? O Nabokov. No, no. Lolita. No, que la chica, Tiene otro, también tiene otros libros. Tú ten otros libros. Tú ya tenés otros libros. Es que también, mira, ya estoy viendo. Siete versiones de Lolita. Oye, no mames, tienes hasta... El del portada de cuero. Mira, tienes a Lolita que esto. Ah, no es tu novia. No es cierto. ¡Es broma! Ay. Ay, ese es tu... Ay, tío Robert. ¿Por qué? ¿Por qué estamos viviendo esto, tío güey? ¿Por qué no le... ¿Por qué le, le reclaman más a los futbolistas? Sí. Al político, güey. Al político. ¿No qué? ¿El comediante? ¿Yo qué? ¿Yo, qué? Ya, yo cuando, ya, cuando me muera me van a olvidar. <laughs> Ay, sí. Es eh. que, tú, y aparte, ¿tú crees que de verdad hay gente afuera que diga, sí, a huevo, yo quiero ser como ese comediante? No, nadie. 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 ¿Por qué? Qué bueno. Justo de eso te da risa el comediante que dices, pobre pendejo. O sea sí, qué estúpido. Sí, sí claro. O sea, es, no, es, no, nadie quiere ser como. El o sea, yo entiendo que si eres. Reik. Juan, Pasurita. Juan pa yo Pazurita. Yo quiero ser como Juan Pazurita, como Reik. No, güey, le bien. <laughs> Pero nosotros. Cuando no. hablas de Reik, hablas de toda la banda o, de, o le dices Reik al vocalista. El Reik. El Reik. El Reik el es, el, es el vocalista. Mm -hmm. Es el de ojos bonitos, ¿no? Es el de. Sí, sí, sí. sí. Y voz, una voz. Uf, Uf con, o sea, de repente un tono para acá, otro para allá. Pero ya, el... no, no, a... a ver, ya necesitamos no no, no vamos... la película. Bienvenidos a la hora Me mestiza, Me... se llama. La la hora criolla. No mames, no no que no la has visto, pinche pobre. Sí, 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 sí. Pinche ignorante. Ajá, así, ajá. No mames, que no la has visto, pinche ignorante. Es tu culpa. Pinche walk. Así, pinche no mames, que no la has visto, pinche woke. ¿Vas a hacer la hora woke ahora que regrese? Sí, ya, ya una cosa. No, no, no. Lo voy a estar escuchando, güey. Lo a estar escuchando para... Va a estar eh, el pinche juicio ahí. No le estén bajando. No sean putos. A ver. Ay, dije putos. Qué terrible. Y lo este, dijiste tú. La y, verdad. Sí, y la ahí sí no es broma. Sí, sí, sí. ¡No es broma! Sí, sí, sí. <laughs> <laughs> no sí, saco de toda responsabilidad en este programa a Alex Fernández, quien dijo la palabra putos, fui yo, yo jamás. Este, a ver, se me hace muy interesante que de algo que puede ser muy pequeño como un chiste se puede hacer un documental de hora y media que la verdad es muy divertido. Claro, uh -huh. tienes a todas estas personas haciendo diferentes versiones de, del chiste y primero diciéndote, está muy claro, ¿qué es? Cómo funciona y después por qué este, piensan que funciona de esa, de esa manera. Y el sí. trabajo de edición se ve que es bastante arduo, se ve que han de haber sido horas y horas, sí, y, horas y horas de no entrevistas. entrevistas no son tan complejas, o sea, es nada más que habrán estado dos horas con cada comediante? Pues sí, pero cálculale como por. Que son 50 comedias. Calificar todo ese material. No, calificar chingar. todo ese material y todo. qué risa. Sí, y, a, a, y la verdad es que a mí se me hace sumamente sumamente divertido, sumamente entretenido. Y que puedas hacer un documental de algo así y que de verdad funcione como eh, testimonio, testimonio mm. histórico. O sea, eh, y que hoy, que es también lo que me fascina, la lectura de este documental es muy diferente a la que se pudo haber tenido hace 15 años. Creo que. Eh, conlleva mayor importancia lo que está pasando. Por eso yo dije: No, esta pinche película tiene que estar, tengo que señalarla y tiene que venir eh, la persona el... que en menos eh. problemas me meta. Sí, sí, <laughs> el más blanco de los estando. El más blanco que sabemos que ahí está protegido. Pero eso se acaba en este momento porque con ustedes, señoras y señores, el tío Robert nos va a contar completamente en vivo, Ay. gratis. No, pero empieza. ¿Quieres que...? Es que yo no me sé el chiste. Los... <laughs> yo no me no sé no me Nada sé. más lo viste 27 veces en la película. El... Bueno, mira. No, cuéntese. El... Cuéntese al Rory. Es que el ah, Rory... Rory lo... ¿El no Rory, sabes el, el chiste de no. los aristócratas. Es que el Rory no es el chiste de los aristócratas. Este es un chiste, Rory. Esto sí. es completamente falso. Sí. No existe. ¿Ok? Ok. ¿Estás listo? Otro anuncio. A ver. A ver. Ya. Ya lo volví a Estoy sudando, tío Robert. Estoy sudando. Es que, ¿sabes qué? Ya, o sea, ahorita estoy nervioso, pero ya estando ahí en el calorcito. Son las lámparas. Son las lámparas. Son las lámparas. Mira. Tuvimos que volver a poner el anuncio. Lo puedes poner otra vez, tío Robert. No okay, va otra vez. O sea, para que se entienda que esto es. Ok, presenta. Ah, tu... esto es es el... más, ¿qué te parece si en el video abajo. Que esté pasando el cintillo. Sí, ¿Puedes hacer eso, Rory, para que no cancelen al señor? No, no a ninguno. O sea, tú... Bueno, sí, es que tú ya traes la experiencia. Pero... Eh, eh, nada más. Va, para no venga. dejar... Estoy totalmente de acuerdo. ¿Todo No, nada más no, no, Nada más con chico. el chiste, Rory. El chiste ay, este ay chico, y también Rory, también tú. Ay, ya, vete a la verga. ¡Ándale, Rory! Rory. ¡Ya cállate, Rory. Rory! Te voy a echar el chapá, ¡No, ya! Ey, ¡Ey, es broma, eh! ¡Es broma! ¡Es broma! El superportero. portero. Saludos al Chaparro. manda un saludo al Chaparro. So. Te quiero mucho, Chaparro. A todos los que a Rory también. A todos los que. A so, todos siempre Rory. los he querido. Ah, yo no. Muy bien. Yo antes y ahora ya no. Sin más preámbulo, Rory. está una eh, hay, hay una oficina eh, de talentos muy importante eh, acá en, en la Ciudad de México y, y llega eh, un señor. Y llega un señor a la oficina de talentos, le costó mucho trabajo conseguir la entrevista, y llega a, a la oficina de talentos y le dice al güey, al, 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 ¿qué pasó? Pues, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu acto? Y el señor le dice, no, es que quiero presentarte mi acto porque es un acto eh, que creo que va a revolucionar la industria del entretenimiento. Ok, eh, preséntame tu acto. Y, es un y, acto familiar. Es un acto familiar, porque no venía solo esta, esta persona, de hecho venía con su familia, estaba él... Eh, sus dos esposas, porque era, eh, era polígamo, eh, <laughs> sí, y, y tenía seis hijos: el abuelo, un perro y una mula, que eran eh, la, era una familia que vivía, eh, pues en otro contexto, ¿no? Eran eh, como de origen menonita, y, y era este, bueno, era. El señor era menonita y la señora no, ¿no? Este, era, judía, la señora. Era, era, era judía la señora y la otra señora, fíjate, muy curioso que lo preguntes, era eh, era eh, hondureña, ¿no? Entonces <laughs> está Y ahí está la familia, ¿no? Y entonces le empieza a platicar un poco del acto y le dice no, no no solamente te lo vamos a platicar sino que además te lo vamos a interpretar así aquí y en ese momento se empiezan a besar mientras el papá empieza a desnudarse muy, todo esto muy rápido se desnuda eh, una de las esposas empieza a hacer mantequilla tenían ahí el, el, el aparato este para hacer mantequilla nada más que era con semen estaban así era ajá, o sea digamos que no era no era leche o bueno sí era leche de hombre del papá que eh, estaba dando para hacer ese tipo de cuajo estos están besando, las esposas empiezan también como a besarse, se arrancan toda la ropa en ese momento, se las pasan a la mula, la mula toma toda la ropa y la pone al lado nada más para que no estorben esta parte del acto. Y es en ese entonces cuando entra el abuelo en silla de ruedas, que no sé si te había dicho que tenían al abuelo en silla de ruedas. ¿no? no lo dicho. Bueno, el abuelo ya venía cagado, ya venía cagado de todo el viaje desde Chihuahua hasta cuando llegaron ahí a la... A la... Al, 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 con, con el señor este. Y entonces llega todo cagado el abuelo, y en ese momento, pues, pues empieza el, el momento de la cagazón, ¿no? Entonces empiezan a cagar todos. Ahora bien, una dieta alta en mucho maíz y mucha fibra. Entonces, estamos hablando de esta caca ya. Eh, de la cual hasta ellos incluso hacían pan de lote. Entonces tenían <laughs> eh, pan de lote de toda esta caca. Y empieza y empieza como la cacaduría, empieza así. Eh, ¿Te acuerdas de este Corona Capital que se inundó, mi querido Rory? Así se veía todo el mundo de, ¡ay, ¿dónde está Tame Impala? Y estaban ahí llenos de caca, ¿no? El <laughs> volcándose. Y entonces se armaba una... Richie, así. Andaba, andaba. <laughs> Escuchando aquí y a Jongle. Y, 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 y en eso, pues bueno, eh, obviamente era de esperar. empiezan a excitarse también eh, todos. Y entonces es cuando organizan una ruleta de chaquetas. Y entonces eh, se empieza. De hecho, estaba, por ejemplo, una de las esposas estaba eh, jalándosela así a un. A, eh, que todo esto está muy mal. Lo, la verdad, no es un acto que a mí me guste. Okay, sí, sí. Yo, yo lo condono. Ciertamente, sí. pero ahí estaban eh, como haciendo, eh, parecía como estos que hacen ejercicios, así, pero eh, con su. Se le, están, se le están jalando y entonces de repente, pues nadie aguanta toda esta sensualidad, eh, eh, terminan todos, culminan eh, en una especie de, de, de semen. Eh, habían comido piña, todos. Entonces, eh, curiosamente, todo estaba muy dulce. Olía bien, estaba dulce, pero también había caca. Y es en ese entonces cuando el abuelo, bueno, no es cierto, no estaba en Sierra, se para y les dice: Sí, sí puedo caminar, pero ¿qué crees? Se resbala y justo se resbala y cae encima del pene del. Todo esto es horrible. Todo esto es horrible. Pero lo más Lo más feo del asunto Es que está el perro ahí Y en cuanto ve Que el abuelo cae ahí Empieza a cogerse al abuelo Pero por la boca Nada más por la boca Y es muy raro Cuando un perro Se coge a alguien por la boca Mi querido Rory Y ahí estaba sucediendo Y mientras sucedía todo eso Fue cuando una de las esposas Saca la guitarra Y entonces empieza A tocar la planta Y dice Si ¿Sí, tú piensas Que me ha roto la maceta Y mientras está pasando Todo eso Llenan una de las guitarras eh, de, de fluido menstrual que, Porque fíjate que eh, eh, que la. ¿Qué está, está pasando? No, dime, dime. no es que. Eh, eh, resulta que el. el eh. <laughs> Estoy en puesta <función. risa> de el, el El fluido menstrual que eh, no sabemos de dónde salió, pero salió en ese momento, llena la guitarra y la guitarra se la meten por el culo al abuelo. Y el abuelo, eh, curioso porque cuando abría la boca cantaba la planta. Y en ese momento eh, es cuando hacen una maroma eh, los seis... Se ponen de esta manera, eh, a los meten a su jaula ya porque habían acabado la parte de, de su acto y es entonces cuando... ¿Y la mula? ¡Fíjate! <laughs> Sí, está sudando. Yo pensé que no iba a sudar, me sí estás sudando. Es que no lo había hecho, nunca he hecho con una cámara, mi hermano. No lo había hecho con una cámara. Estoy, estoy muy nervioso, sobre todo porque la mula la tenía sí, sí, Sobre de todo este. por tamaño, wey. Se me había olvidado. Ajá, sí, sí. Se me había olvidado la mula. ¿Alguna vez han visto el cuello del tío Robert? Pues es más o menos del tamaño de la verga de esa mula, que estaba completamente... Sí, ese grueso, Y eh, completamente erecta la pobre mula en ese momento. Y sabemos que las mulas no se pueden reproducir, pero, ah, cómo están calientes. Y entonces... La mula, la mula empieza a penetrar de manera anal a uno, primero al perro. Pero uh -huh. es tanto que atraviesa el perro y la verga de la mula sí. sale de la boca del perro. El, el, perro el, el perro ya era como un adorno en la verga. ¿sí? Exactamente, el perro. Como un piercing. Ah, dale. Ajá, era como, era como un moped, nada más. <laughs> la, eh, el perro ya lo podías agarrar. Era como así. la base, la base de la verga Ándale. de la mula. Parecía ya popet de 31 minutos, ¿no? De hecho, pare, sí. <laughs> parecía... Eh, sí. Pero la, sí la verga atraviesa. No, claro, traviesísima, porque no sabes <laughs> la de cosas que andaba haciendo, güey. Andaba, porque aparte la mula la tenía como en forma de tornillo, entonces va en, atornillan al perro a la verga de la mula. O sea, de que lo puede hacer como, como los helicópteros de la paleta payaso que haces, ándale, ándale, ándale. ¡Va! Y, y sale el perro, que por cierto, no sé si dije, pero el perro no tenía una pierna. Era un perro discapacitado. Entonces <laughs> era, un perro era, era un perro discapacitado ah, que estaba... Su, está, sí, a único. lo mejor la silla ruedas era de él y no del abuelo. Tienes toda la razón. Y ahora que lo dices, hasta más sentido tiene, porque cuando el abuelo se bajó los pantalones, en lugar de verga tenía la pierna del perro. Se hizo... Fíjate que se hizo la piernoplastia, mi querido tío Robert. Y entonces, Rory, está sucediendo todo esto. Ahí está la mula, la mula penetra a, a, al perro, e incluso eh, eh, la, lo, que, lo que sale del de falo de esta mula, eh, pues bueno, llega también a penetrar a las dos mujeres que estaban ahí, e incluso al señor. Entonces, básicamente era una banderilla. Eh, y arregló un pimiento. Le pusieron tocino. O sea, lo que, lo que hicieron fue que era el perro tocino, después la, la mula cebolla, porque la carne ya estaba, ¿no? Sí, sí. O, sea, la, era, o sea, la carne estaba ahí durísimo. Y entonces eh, toda esa, esa, esa banderilla sexual se, se corona con haciendo una pirámide eh, porque estaban justo haciendo sus tablas gimnásticas en la escuela. Entonces se ponen en la punta del pene de, de, la, de la mula, eh, hacen una pirámide gimnástica, y es entonces cuando... Cantan eh, el himno nacional. Cantan el himno nacional en su versión larga, incluyendo Patria, Patria, tus hijos te juran, hacen el credo, toca la bandera, y justo cuando ya terminan de hacer todos estos saludos, es cuando despliegan un póster de Luis Echeverría, lo ponen, lo ponen, lo ponen en la verga de la mula también como adorno y... Dicen Tarán. Y el, y el, es y el, el show. Y el, el agente de talentos le dice, qué peculiar acto, fíjate. Está muy interesante cómo se llama. Y entonces la mula dice, aristócratas, pues le enseñaron a, a hablar. No, pero ya habló así porque ya se le había casado la verga de cargar tantos cabrones. Claro. Porque si bien tenía buena la verga, pero pues el peso es el peso. Pero después se murió la mula, entonces le dio rigor mortis y se volvió a parar toda esta, sí. est esta edificación arquitectónica de mal gusto. Tío Robert, hice lo que pude. Sí, no, estaba muy cagado. Nada más te faltó decir que la que murió fue la mula de los seis, porque fue mula de seis. <laughs> la, la mula de seis fue la que se terminó muriendo. Eh, mira, a eso editadito, Rory. <laughs> Eso editadito y ya, ¿eh? O sea, lo de la guitarra con menstruación. Yo sí. creo que... Sí. So sí. Sí. <laughs> Na nada, más, nada más quítale lo de la mula. Todo nada lo más. demás puede ir. <laughs> sí, sí, lo del <risa> <risa> La verdad. Ajá. Y ese es Los Aristócratas, Roger. ¿lo ¿Le entendiste? Te lo voy a contar ahora el t Robert para que lo entiendas, porque no le estás entendiendo. Nah, nah, nah. No, lo estás entendiendo <laughs> no lo puedo hacer mejor que tú. No, ya. no, no. t Robert. por no, favor, t Robert. No, no, no. ¿A poco no. vas a quedar? No, no, no. Como el tibio que no contó el chiste. Yo pensé, no, mames, ¿dónde está no, ahora el Marcelo? Ya, 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 enca... chinga. A la verga, verga, verga. Ya, a, ver a Marcelo, Es que ya, es... ¿cuánto llevamos ya de grabación? y 50, güey, ya me tengo que ir a querer qué pinche es. Bueno, pues vámonos. O sea, no, al final pues es tu programa, tú quedas como el débil. Está bien ser débil. Está oh, boy, boy. Ah. El, el mío, eh, mi versión es más corta porque yo, yo llegué tarde. <laughs> Rory. Ahí tenías. Está un agente de Televisa. Mm, el de la Luis de Yán. <laughs> Está diciendo. Era ah, Luis de Llano ahorita, o Luis de Llano eh, <laughs> más, más malévolo. No, era Luis de Llano en los ochentas. En los y... 80. ¡Oh! <laughs> oh, oh, oh eh, eh, él lo no enamoraba. Según él. Era Luis de Llano en los ochentas. Y de repente dice: bueno, ya hice timbiriche. ¿Qué más? Necesito algo que convulsione a México. Uh -huh, uh -huh. Entonces llega, llega una familia. Curiosamente yo me lo sabía con que era una familia de negros de Veracruz. Uh -huh. Porque ya ves que hay mucha comunidad. Eh. No sabía, co pero estaba, es bueno saber, <laughs> sí. no es saberlo. Es bueno saber. Mira, no traían niños. <laughs> Porque me quiero, me cuido. <laughs> no traían niños. Pero entonces no ah, Yo día. pensé que iba a haber niños. <laughs> güey. Al menos uno, güey. Al menos uno adoptado, güey. Ah, eh, eh, mira, eran morros y morros. Eran 16 morros de 18 y 16 morras de 18. Claro. 32 cabrones, todos negritos, todos hermanos, ¿eh? Sí. Hijos de doña Catalina la Grande, le decían, porque imagínate, tener treinta ah, no y 32 man, niños. Sí, sí, claro, claro. Eh, y sobre claro. todo, tuvo cinco de un jalón. Ya. Ah, no, claro, no mames, de un no, jalón. De un, bueno, la señora llega embarazada también con los 32 niños y con este los otros. este. Era un salón de clases, ¿no? Era una. este, Sí, porque originalmente Luis de Llanos recibía en un salón de clases. Sí. Y dijo, bueno, ¿de qué se trata el acto? Y dice, bueno, el acto se llama tú y yo somos uno mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Se encueran los 16 chamacos y las 16 chamacas. ¿ajá? Y entonces todos, con un cuchillo de sierra de pan, se empiezan a partir a la mitad. ¿ajá? Una vez que ya están separados los 32 cuerpos, empiezan a mezclarse hombres con mujeres, mujeres con hombres. Claro. Entonces te daba una especie de... Pues, ¿cómo decirlo? Legos. <risa> ¿Viste? <risa> Como de Legos. Ajá. Sí, pero era. Como o sea, cuando al cuando... Lego de Batman le pone. Ay, a ver qué onda, qué pedo. si fuera el Joker. ¿sí? Pero entonces de repente eran, eran mujeres con pene. Uh -huh. Pero no se notaba tanto porque todos eran del mismo color. Uh -huh. A diferencia de los Legos, que luego claro, claro traen color claro, variado. Tenían de fábrica. En los legos. Entonces dijeron: Bueno, ya que nos cambiamos de cuerpo, lo que tienes que hacer, señor Luis de Llano, es escoger a uno de nosotros. Que es lo complicado. Que después, una vez que nos coja, tiene que ponernos con el, el la cabeza la cabeza original. Bueno, Luis De Llano dice, ¿Cómo yo soy parte del actor? ¿Qué? esto no se había visto en los aristócratas. <laughs> o sea, que, que Luis De Llano también participa. Sí, que el productor, ¿El productor? participa. El esto productor es, dice, esto wow, es esto este, este es un show maravilloso. Claro. Porque incluso yo estoy involucrado. Dice, no, es que nosotros vamos a pasar a alguien del público. Este, ya se, ya se, ya se, se rompió. Se, se ya se rompió tu carrera. Ver, <laughs> se le cayó el tornillo, el tornillo a la señora. Porque, porque estoy, estoy bien interesado en cómo los va a volver a pegar Luis de ¿no? <laughs> ¿Los marcó o sí. algo o no? Bueno, fíjate. <laughs> sí, pues, no, no es que él se volteó. Claro. Es como cuando te volteas y dices, no, no veas la carta. No. Y entonces, este, claro. lo, 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 los voltea. Y entonces dice, bueno, ahora, señor diseñador, va a tener que cogerse a los 32 culos. Pero en algún momento, usted tiene que decir, decidir si ese era hombre o mujer. Obviamente no le va a ver el pubis. Uh -huh. Ese es cosa de puro ano. Claro. De puro ano. De puro ano. Entonces Luis de Llano dijo, 32? Perdón, no puedo yo solo. Entonces le habló a otros 31 ejecutivos de Televisa. No, ¿no? Mames. no mames. la que se armó, güey. A Coco Levi. No, a ese no le habló. Ah, ok, eran los ochentas. Ah, en los ochentas. Estaba, estaba chadito, como le sí, 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 dicen. Sí, sí, está, <laughs> estaba todavía en clases, aprendiendo de los grandes. Está en clases. Pero sí llegaron varios, güey. No, 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 Varios. <laughs> no, uno, dos, tres canales. No <laughs> eran varios, ¿verdad? Sí, uno, varios Bueno. Todos empezaron a coger. Todos se viene en el culo que, le, que, les, que, les tocó. que les tocó. Bueno. Cuando. Termina esto, pasan a los 32 morenos al frente y los empiezan a exprimir uh -huh. y juntan más o menos como un, una coca de zeppelin no, de, no, de, no, de okay. semen. No sé. Pero es semen de ejecutivo de Televisa, güey. Claro, dorado. O sea. <laughs> dorado por los dos lados, ¿eh? <risa> <risa> Dorado en la plancha. De... <laughs> Casi, onda crepa. Sí. Así, claro. Es como cachetada, ¿no? Esas que te ven ahí en tu puesto de dulces. Es, es. Dorado, dorado bueno, como cocada. Así, claro, con... una cocada naranja. Cocada <laughs> naranja con rosa. Co como el logo como de, de el, claro. el viejo logo el de Televisa. El clásico. El, el clásico, clásico, el clásico. Logo Ahorita es un ano el logo, pero antes era un anote. Bueno, entonces. <laughs> Doran. Ajá. Haz cuenta que arman como un vidrio, así como Breaking Bad, ¿te acuerdas que salía el cristal así completo sí. y que después lo empiezan a romper? Como bueno. una crepa, ¿no? <risa> sí, <risa> sí. Empiezan... Rompen y empezaron a sacar pedacitos. Bueno, eso, eso, ¿Eso? se fueron a eh, cinco eh, orfanatos en, en Ciudad de México. ¿Ajá. Todo eso ahí. ¿Eh? ¿Todo eso ahí? Sí, o sea, llevaban, hicieron cinco bolsitas y la llevan a los orfanatos. Ok. ¿Ajá? Yeah. Entonces los niños empezaron a así los... Niños. Sorprendido, ¿eh? porque niños de dos años ya armando. Sí. Ahí eh, sí o Fumando, teniendo, ya fumando. Sí, fumando ah. desde dos años. Sí. Hay sí. niños que primero aprenden a, eh, a fumar piedra que a caminar. Es claro, muy raro, ¿no? Claro, es claro. una cosa que trae el chiste. Sí. Entonces, empezó, <risa> 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 empezaron a fumar y de repente uno de los niños, de, eh, el primer te dijo: Esto sabe a Semen y entonces la maestra le mete un cachetado y le dice usted por qué sabe a cómo sabe el sembrar uh -huh. sí claro oye entonces el niño llora y sigue tejiéndole ¿no? <laughs> el niño empieza a llorar <laughs> pero con esas pinches lágrimas se le junta en los dedos claro que se los mete a la cuidadora en la panoche. no bueno. mames no mames pero con una salvedad así sí. ¡Ah, vamos no entonces ah ¡Oh, mete los dedos a la panoche. y entonces aquí la pregunta es qué pasó en los otros cuatro orfanotos? Y sabes qué, lo peor es que pasó exactamente lo mismo. No me Entonces van las señoras que cuidan los orfanatos. Pero aparte me habías dicho que el último era un crit, ¿no? El... <laughs> van, van a estar... O sea, digo, bueno, me adelante, me adelanté, Van pronto. las señoras a quejarse Ajá, porque sí. dice, ¿de dónde vino esto? No? Ah. Y están los 32 ejecutivos de Televisa diciendo, ah, perdón, lo mandamos nosotros. Llegan las señoras, pero ojo, caminando con dificultad porque todavía traen al niño ahí. Oh. Sí. O sea, traen al niño arrastrando porque sí. se enojaron tanto que mal lo mataron. No. Y el niño muerto oliendo ya bien culero. Gue. Ya no sirve. Ya no sirve, güey. No, okay. El niño se oliendo bien culero y dicen, a ver, pinches, quitle. Ya, ya, ya es tú. Llegan ahí y de repente dicen, uh -huh. ok, ah, por lo visto no ha habido... Eso está chido. Eso está chido porque no, no la cagamos como el chinte anterior. No, no, no. No le entendiste al acto. No, 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 no iba por ahí, ¿no? Bueno, entonces le dice Luis de no, ojo, ¿y cómo se llama este show? Y dice. Los televisos. Pensé que ibas a decir Timbiriche, Quiero, Timbiriche. Ahora analicemos el texto, ¿no? O sea, analicemos las cosas que se dijeron, tío Robert hay límites en la libertad de expresión cuando juegas el chiste de los aristócratas vea que da calorcito mi hermano da calor güey. da calor O quieres bajar de peso cuenta diario el chiste de los aristócratas y grábate güey, para que grábate y suelo ahí o sea esto ya se va a quedar ahí o sea cuando tengamos 80 años alguien lo va a sacar no lo subas yo voy a hacer un especial de puros chistes de los aristócratas nada más que ahorita me agarras todavía con el. tú crees por qué qué te pasó ¿Qué te pasó? ¿Qué fue? Ya, no vámonos me enteres, No me enteré. No tengo, tengo que ir a Querétaro. No tengo ahí. Twitter. <laughs> no tengo que ir a Querétaro. Ajá. Mucho gusto. Que vean los aristócratas Vea. que no les apliquen. Uno un, mames que no las vistes. Ahí está. Y, y diviértanse. 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 Es puro cotorreo. Este madre. cintillo, Rory, se sí. lo va a pasar. A mí también ponme el cintillo, Rory. No mames. <laughs> Cámara, nos tenemos que ir porque yo me tengo que ir a Querétaro ah. y yo ahorita yo me no está chingando. Vámonos. A querétaro, vámonos querétaro. corriendo. ¡No paras, banda! ¡Animo!